Dios te dice, hoy se abrirán nuevos caminos para tu bienestar. Por favor, escucha esta oración, no la ignores. Hola, queridos hermanos, bienvenidos sean a este su espacio de oración. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que por favor compartan este video con amigos y familiares para que esta oración le dé la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de dónde nos siguen. Comencemos poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, nos ponemos en tu presencia, Dios bondadoso y Padre nuestro, te agradecemos que nos hayas dejado empezar este nuevo día. Pues despertamos una vez más al conocimiento de nuestra propia existencia, que tu amor nos concede y sostiene. Hoy estamos reunidos, Señor, para reconocer tu amor que nos sostiene en el don de la vida y para reconocer tu bondad que nos colma de beneficios. En las horas que ya pasaron y disfrutamos, tuvimos la oportunidad de hacer sentir tu amor y tu bondad a través de nuestra propia bondad en todos aquellos que nos rodean, familiares y amigos, y en nuestro mundo tan necesitado de ti y de tu amor. Guía nuestros corazones por el camino de tu voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Ahora digamos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que tu iglesia escuche siempre la palabra de Jesucristo y la predique a todos los pueblos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, la ciudad resplandece de luces variadas. La publicidad, con guiños luminosos, nos seduce. Coma y beba usted, compre y goce usted, juegue y gane usted, disfrute y diviértase usted, todo es para usted, son luces baratas, efímeras, sostenidas por el dinero. Yo quiero una luz que no se apague, que ilumine y encienda desde adentro, y oigo en mi corazón, busque en mi rostro. Tu rostro buscaré, no en el monte ni en el templo, lo buscaré en los signos, el pan y la palabra, la sangre con el agua. Lo buscaré en mi corazón, lo buscaré en el rostro del hermano, lo buscaré en las llagas abiertas, en los rostros doloridos de los hombres que iluminan la noche del mundo. El Señor es mi luz. Y ellos, los pobres, mis señores, son puntos luminosos, vivos, palpitantes, son mi luz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que todos los que se esfuerzan en la transformación del mundo consigan hacerlo más limpio, más hermoso y más seguro. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Para que todos los que sufren asocien sus dolores a la pasión de Cristo y se sientan con Él seguros. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, nos acogemos a la sombra de tus alas, a tu misericordia, para que seas tú quien guíe nuestro camino de retorno a ti. Líbranos y protégenos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos, sellemos esta oración con el credo. Comencemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. No olvides dejar tu oración, tu petición y tu nombre. Antes de terminar, los invito a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan las oraciones que compartimos día con día. Muchas gracias. Que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Les deseo que tengan un maravilloso día. Los esperamos en la próxima oración. Muchas gracias.